Buenas tardes. Bueno, me llamo Miguel Rivas y me dedico básicamente al tema de lo que es la hipnosis como terapia alternativa y como hipnosis clínica, el gran desconocimiento que hoy en día hay. Me gustaría dar una explicación realmente qué es la hipnosis clínica y sobre todo el poder acercar lo que es la hipnosis clínica al conocimiento a un nivel muy, muy, muy general. Para empezar a hablar de lo que es la hipnosis clínica, tendríamos que empezar un momento por explicar lo que es la mente en sí, nuestra mente realmente cómo funciona, porque a partir de ahí podremos entender la hipnosis, todo el mecanismo que con ella se contempla. Muy bien. Nosotros, nuestra mente, está dividida básicamente en dos grandes bloques o dos grandes partes. La primera es nuestra parte consciente. Nuestra parte consciente es la parte donde nosotros razonamos, analizamos, calculamos y hacemos aprendizajes. Cualquier rutina que nosotros vayamos haciendo, nosotros realmente es un aprendizaje que lo hacemos en nuestra parte consciente. Muy bien. Por otro lado, decir que en la parte consciente la tenemos limitada. O sea, el espacio que ocupa es muy pequeño en comparación con la otra parte que luego hablamos. Lo que significa es de que no somos capaces de hacer demasiadas cosas en nuestra parte consciente a la vez. Como máximo, se ha estudiado que son 5, 6, máximo 7 las cosas que se pueden hacer a la vez usando nuestra parte consciente, con lo cual lo tenemos muy limitado. En el momento en que le damos demasiada información, se bloquea. Simplemente es como un ordenador que le das muchísima información y llega un momento en que la memoria dice PROW, OUT, con lo cual se queda bloqueado. Muy bien. En nuestra parte inconsciente, que sería la gran parte, o sea, una parte en que va creciendo, es una gran parte, es donde nosotros guardamos los recuerdos, los aprendizajes, los valores que nosotros tenemos, las imágenes y nuestras creencias. Hablaremos de lo que son las creencias porque en hipnosis la palabra creencias va muy, muy unido. Muy bien. Entre medio de los dos está la figura más importante, que es el crítico interior, o bien el portero, no deja de ser el portero. Es la parte que filtra en función de los parámetros que él tiene y de las creencias que él tiene y deja pasar la información de nuestra parte consciente a nuestra parte inconsciente. Es el que filtra, el que analiza, el que deja o no deja pasar la información. Cuando nosotros empezamos un aprendizaje, este aprendizaje, a base de la repetición, nuestro crítico le da la autorización para que se grabe esta información en nuestra parte inconsciente. En un aprendizaje, por ejemplo, de conducir, nosotros estamos aprovechando el 100% de nuestra parte consciente, porque es un aprendizaje. A medida que vamos repitiendo la información, siendo siempre la misma, esta información va a parar a la parte inconsciente. ¿Qué ocurre? Que en el momento en que nosotros cogemos el coche, automáticamente es como si le diéramos la autorización, el permiso a la parte inconsciente para que fuera él quien hace toda la rutina, el que ejecute toda la información. Por eso, cuando ya sabemos conducir porque hemos hecho cualquier aprendizaje, automáticamente somos capaces de hablar por teléfono, cambiar de radio, hablar, en fin, cualquier cosa. Luego, la parte crítica es la parte fundamental, la que une estas dos grandes partes. Decir que la parte de lo que es el inconsciente o subconsciente va creciendo en función de todos estos aprendizajes y el volumen de información, con lo cual podemos tener mucha, mucha información guardada. Muy bien,
sabiendo el mecanismo de realmente la mente, lo que es la parte consciente, la parte inconsciente y lo que es el crítico interior o bien el portero, tenemos una definición de lo que es la hipnosis. La hipnosis lo que nos dice es que es un estado alterado de la conciencia para permitir saltarnos o brincarnos a este crítico interior. ¿Qué ocurre? Que cualquier información que nosotros damos a la parte consciente, este crítico nos filtra la información y no deja pasar a la parte inconsciente. Con la hipnosis lo que se hace es buscar la manera para poder saltarnos este crítico interior y que la información que nosotros le demos a la persona pase directamente a esta parte subconsciente. Muy bien. Va ligado sobre todo a lo que es el tema de las creencias limitantes. ¿Qué son las creencias limitantes? Las creencias limitantes están ubicadas en nuestra parte subconsciente, en la parte del inconsciente, y son aquellas limitaciones que a base de la repetición, desde pequeños habitualmente, nos están dando. Por ejemplo, cuando a un niño le decimos, eres tonto, es que es tonto, es tonto, es tonto, tanta es la repetición que él tiene una creencia limitante que le hace pensar que él es tonto. ¿Por qué? Porque la figura quien se lo dice, la jerarquía que se lo dice, realmente es una jerarquía por él muy asumida. El padre, la madre, los profesores. De esto viene en que empezamos ya a grabar toda la información y todas nuestras creencias desde bien tierna edad, a través de estas creencias limitantes. A medida que nosotros vamos creciendo, estas creencias limitantes van aumentando hasta el punto que somos conscientes de no poder conseguir algo simplemente porque nosotros nos lo creemos que no lo podemos conseguir. Basta que una persona le hayas dicho que es incapaz de aprender un idioma, ni tan siquiera se va a esforzar. ¿Por qué? Porque no puedo, no sé, soy incapaz, no, yo no llegaré. ¿Por qué? Porque no deja de ser una creencia limitante por parte de la persona. Muy bien. A través de la hipnosis, lo que nosotros vamos a pretender y lo que vamos a hacer será situarnos a la parte del inconsciente de la persona, de buscar este trozo, este apartado de lo que son las creencias limitantes de la persona, para poderla ayudar, poder cambiar, poder transformar toda esta información que esta persona tiene, este comportamiento. Realmente, la hipnosis hace muchos años que funciona. Hace más de 2000 años que hay la primera información de cuando se descubrió, entre comillas, lo que es la hipnosis. Más de 2000 años. Ya en la época de los faraones se han encontrado ruinas de templos del sueño, que le llamaban los templos del sueño. A través del estudio se ha visto de que realmente ellos ya empezaban a practicar lo que es la hipnosis. O sea, a través de esta, que ellos le llamaban sueño, pues podían de alguna manera ayudar a las personas en este sentido. Muy bien. Para entrar en hipnosis, todos hemos entrado de una manera involuntaria en hipnosis y estamos entrando continuamente en hipnosis. Inconscientemente estamos dentro de este tema. Ahora bien, existen catalogadas cuatro maneras habituales de poder entrar a nivel de hipnosis. La primera es a través de la relajación. Cuando una persona se va relajando, a través del descanso, a través de una situación placentera, llega un momento en que hacemos que esta persona descanse y que este crítico interior, que es de lo que se trata, lo podamos camuflar, dormir o bien que lo podamos blinkar. Muy bien, sería la primera a través de una relajación. La segunda es a través de una confusión o un shock.
Se ha demostrado que en un tumulto, en un gran problema, en una catástrofe, la persona automáticamente sigue o bien al que jerárquicamente lo encuentra más alto o bien al más fuerte. Delante de un hecho en que no sabemos cómo reaccionar, seguimos a la persona en que creemos que nos va a solucionar la papeleta. En este caso tiene que ser o el que jerárquicamente ostenta un cargo importante o bien el que nosotros consideramos de que es fuerte, de que con él seguro que podremos solucionar este problema. Automáticamente, a nivel de hipnosis, cuando a una persona se le pone en una situación de susto, automáticamente sigue las instrucciones de la persona, el hipnoterapeuta, para poderlo de alguna manera hacer que entre en este estado alterado de conciencia. La tercera es a través de la sugestión o de bien de la imaginación. Cuando nosotros estamos viendo James Bond, una película de James Bond en que el coche vuela, vemos dibujos animados en que las plantas hablan, automáticamente toda esta sugestión, toda esta imaginación, nosotros la despertamos y nuestro crítico no nos corta la información, sino que la deja pasar automáticamente. ¿Por qué? Porque automáticamente esta sugestión que nosotros estamos recibiendo, anulamos a este crítico interior. Por eso nos creemos nosotros los trucos de magia. Cuando nosotros vemos un truco de magia que está muy bien ejecutado, nos creemos que aquello ha ocurrido de aquella manera. ¿Por qué? Porque la sugestión que hemos recibido, la imaginación que nosotros le estamos dando, supera a este crítico que nosotros tenemos dentro y automáticamente pasa toda esta información. La cuarta manera para entrar en hipnosis sería a través de lo que se llama un anclaje. Un anclaje es un mecanismo aprendido anteriormente, por lo que este aprendizaje anterior hace que la persona se le dispare la imaginación. Me explico. Cuando nosotros ahora actualmente podemos oler el aroma del pan recién hecho, por ejemplo, automáticamente nos viene en el recuerdo la casa de los abuelos o el estar en un sitio o un olor o incluso una sensación. Automáticamente lo que hace es un disparador para poder de alguna manera entrar en un recuerdo. Este recuerdo lo que hace es saltarse y brincarse a lo que es el crítico interior y poder llegar directamente a lo que es la parte del inconsciente, de poder recordar todas estas imágenes, sensaciones, creencias que nosotros tenemos. Las personas, todos, para entrar a nivel de hipnosis, lo primero que hacemos es hablar con ellos para de alguna manera buscar o encontrar qué tipo o encajarlos dentro de tres tipos más habituales, ¿no? Para que todo lo que sea la sesión en sí le sea de entrada ya más beneficiosa para ella. Lo primero son las personas visuales. Las personas visuales son aquellas personas que, una vez cerrados los ojos, son capaces de ver, poder visualizar nítidamente una situación, un momento, un paisaje. Les resulta muy fácil. Realmente pueden vivenciarlo de una manera muy fácil. El segundo grupo serían las personas auditivas. Hay personas que les dices, imagina que está sonando una canción, la que sea, y no se la pueden imaginar, no oyen. Y sin embargo hay personas que les es muy fácil, les es fácil de recordar esta canción. Con lo cual podríamos decir que son personas auditivas. Y la tercera serían las personas kinestésicas. Son estas personas
que ni ven ni oyen, pero sienten. Tienen una sensación de agradable, una sensación de recuerdo. No es de que sean tres bloques inalterables. Fácil es que una persona sea visual y algo auditiva. Pero básicamente es importante buscar en qué lugar la podemos encontrar para que la sugestión que nosotros le vamos a dar sea más fácil de poderla llevar a término. Una persona de que ya de por sí vemos de que no es auditiva, automáticamente, en el momento en que esta persona la tenemos puesta a nivel de hipnosis, por más que le decimos que recuerde algo audible, automáticamente nos va a echar un poco para atrás. Con lo cual podríamos de alguna manera ponerlo en esta situación. Cuando nosotros decimos que una persona está en hipnosis, esta persona no está durmiendo, porque no pierde en ningún momento el control, nos está escuchando continuamente. Lo único que hace es estar más concentrado. Una persona cuando está despierta o que está con todos los sentidos, realmente puede estar prestando atención en algo que realmente le interesa un 25%. Ahora, como máximo, me estáis prestando un 25 o un 30% de atención. El resto lo estáis pensando en que si ahora cuando salga el metro, que si el coche, que si el parking, que si llego a casa, cualquier otra cosa. ¿Qué ocurre? Que la concentración que tenéis ahora es relativamente corta o pequeña. Cuando estás a nivel de hipnosis, como a partir de una relajación o un estado alterado de conciencia, lo que hacemos es podernos concentrar mucho más en un tema concreto. Eliminamos todo lo que tenemos a nuestro alrededor. De tal manera de que la concentración se vuelve máxima. Luego, ¿qué ocurre? Que primero de todo, no podemos estar dormidos, porque una persona cuando está dormida no se entera de nada. La persona cuando está en hipnosis está oyendo perfectamente lo que se le está diciendo. Lo que ocurre es que como tenemos este crítico dormido, la información puede pasar directamente a lo que es la parte del subconsciente. La persona en estado hipnótico o en estado de hipnosis no solamente se entera de todo, sino que no hará nada que no quiera hacer. O sea, una persona con estado hipnótico, si le dices que haga cualquier cosa, que baje a dirigir el tráfico en medio de la calle Gran Vía, automáticamente se despertaría. ¿Por qué? Porque iría en contra de sus creencias, de sus valores, de su conservación de vida. Automáticamente, pum, se despertaría. Ni tampoco diría nada que no quiere decir. Una persona en estado hipnótico, por más que le preguntaras cualquier secreto, no te lo diría. ¿Por qué? Porque esta persona es consciente. Él está consciente, está concentrado. Y en esta máxima concentración se está enterando automáticamente de todo. Con lo cual, esta persona está tranquila, relajada, oyendo lo que está pasando. Y en función de lo que le estás diciendo, se lo está él imaginando. Una persona cuando está en este estado de hipnosis, lo ve todo real. Todas las imágenes que él puede ver en la mente, que se le forman a nivel de la mente, lo ve real. Realmente para él está ocurriendo. Todo lo que él oye, lo está oyéndolo, para él es real. Y todas las sensaciones que él puede sentir, realmente él las está sintiendo. ¿Por qué? Porque él tiene la conciencia alterada, pero la tiene muy, muy, muy concentrada en este sistema. ¿Para qué se usa habitualmente la hipnosis? La hipnosis, básicamente, o por lo que más está empezando a dar publicidad o a conocer, son por una serie de trastornos o por una serie de casos que nosotros... Primero es
lo que más estamos viendo, que es el dejar de fumar. Todo lo que son tema también de adicciones. Todo lo que es la depresión. Personas que están muy deprimidas, a través de la hipnosis, se le ayuda para poder ayudar a salir de esta situación. Temas de estrés. Personas en que están muy estresadas, a través de la hipnosis, lo que se le hace es de poder recuperar este estado placentero o este estado dentro de lo que es la normalidad. La autoestima es quizás el caballo de batalla. Sería prácticamente lo que más necesidad o cualquier terapia que vienen para hacer, lo primero que hay que ayudar, sobre todo, es el tema de la autoestima. Y también el otro bloque, también muy importante, son las fobias. Cualquier fobia es tratada a través de la hipnosis. Nosotros, si decimos entonces que la hipnosis puede ayudar a solucionar estos problemas, lo que sí es cierto es de que la hipnosis como tal no es una terapia directa, sino que con la hipnosis solo no se soluciona. Lo que se necesita son otras técnicas para poder de alguna manera ayudar a la persona a que se produzca un cambio mental, un cambio a nivel interior, a través de PNL, coach, cualquier otra técnica, para poder de alguna manera ayudar a la persona en que se produzca este cambio. La hipnosis lo que hacemos es colocar a la persona en un estado, en una situación, que esté muy receptiva a lo que nosotros le vamos a decir. Necesitaremos decirle algo lo suficientemente importante y que él se lo pueda creer para que este cambio se pueda producir. Le haremos ver que con este cambio va a mejorar. Lo haremos ver que este cambio de situación es ideal para él. Y esta persona podrá experimentar continuamente esta transformación, este cambio, de una manera tranquila. Porque una de las ventajas de que tiene la hipnosis es de que a través de la hipnosis no hay pastillas, no hay jarabes. Los cambios se hacen plácidamente, se hacen muy tranquilamente, con lo cual hace que todo sea un poco con una tranquilidad, con una situación muy normal, ¿no? Sería básicamente esto. En un proceso de hipnosis, los pasos que se hacen dentro de una terapia, podríamos decir en que existen 5 pasos. Estos pasos que se hacen en todas las sesiones de hipnosis clínica, lo primero sería inducir a la persona en este estado en función de la persona. Después de haber tenido una entrevista con esta persona, de ver realmente cuáles son sus miedos, sus temores, qué es lo que él quiere sanar, cuáles son sus preocupaciones, qué creencias son las que él tiene, creencias limitantes, qué es lo que él tiene grabado. A partir de esta información que nosotros vamos haciendo, automáticamente estamos elaborando ya lo que sería el plan de choque, el plan de poderlo llevar a término toda esta inducción en que nosotros vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer en función de toda esta información es inducir a la persona o de llevarlo a un estado hipnótico. El segundo paso será profundizar. ¿Por qué? En hipnosis hay 3 estados en que se les dice que es Z1, Z2, Z3. El estado Z1 es justo el momento en que la persona entra en hipnosis.
digamos, en que se produce este salto de lo que es el crítico interior. En este salto de crítico interior, la persona está, pero digamos que está entre dos aguas. Estoy, pero casi que me levanto. Automáticamente necesitamos profundizar. Profundizar, llevar a la persona en un estado más placentero para que este cambio le sea como muy normal, que no le haya producido ningún tipo de temor o ningún tipo de problema interno. La tercera parte sería realmente de que haya un diálogo desde una parte del inconsciente, que sea el inconsciente el que nos hable. El poder escuchar su parte inconsciente de viva voz, porque realmente en una sesión de hipnosis la persona habla. ¿Por qué? Porque necesitamos preguntarle y él nos va contestando en función de todo lo que le está ocurriendo, de todos sus males, de todas sus preocupaciones, de todo lo que de su problema. Lo que espera es que nosotros le demos una solución oral, una solución de decir lo que él tiene que hacer, de quitarle la importancia a lo mejor de los problemas que él puede llegar a tener, en función de darle una serie de soluciones a estos problemas que él piensa que tiene y que le vamos a dar una serie de alternativas. Vamos a darle unas sugestiones poshipnóticas. ¿Qué significa? Que le vamos a decir que en el momento en que él vuelva a un estado normal, delante de una situación, delante de un problema, delante de cualquier traba que esta persona tenga, hace calor, delante de estas trabas, de esta situación, vamos a darle unas herramientas que serán para él creíbles, para que pueda solucionarlo, pueda saldarlo, pueda esta solución llevarla a término. Y por último, vamos a hacer que esta persona el procedimiento de despertar. Le llamamos el procedimiento de despertar por ponerle una etiqueta, porque la persona no está dormida, pero sí que de alguna manera está tranquila, relajada, ha estado con sus pensamientos purulando por ahí, ha visitado paisajes encantadores. A partir de ahí lo que le vamos a hacer es de que vaya viniendo, vaya recuperando todo lo que es toda la información adquirida y a partir de ahí que vaya despertando de todo su estado. Para terminar ya de un modo totalmente consciente de poder hablar y de poder que nos explique las sensaciones que ha tenido y buscar de alguna manera alguna que otra, si nos hemos descuidado de hacer o decir alguna cosa, es el momento de poder recabar más información y de poderla llevar a término. Bien, realmente la persona, y entrando un momento en el tema de las personas bipolares, o sea, realmente la hipnosis, si la explicación, o de los temas de si la hipnosis clínica para personas con trastorno bipolar les puede ayudar, realmente, si podemos decir que una persona en este estado bipolar, o una persona bipolar, tanto en una fase de manía o bien una fase de depresión, esta persona realmente tiene otros problemas, o mejor dicho, otras situaciones, como puede ser un problema de autoestima, un problema de fobias, problemas ajenos a, con lo cual les ayuda de alguna manera a poder entender, comprender, aceptar y solucionar una serie de situaciones complicadas que esta persona puede llegar a tener. Con lo cual, la hipnosis no está cerrada a ningún colectivo ni a ninguna persona en que pueda encontrarse
en un gran abanico de todas estas situaciones. De tal manera de que diariamente son miles y miles de sesiones de hipnosis que se están haciendo. No se oye en que haya ocurrido nada. O sea, por más tele que veamos, por más periódicos que veamos, ¿por qué? Porque es totalmente inocua. Realmente es una terapia en que la persona es un beneficio para ella, en el sentido de que perjudicial no le es, perjudicarle no le va a perjudicar. Hay personas que en hipnosis les puede funcionar más que a otras personas, es cierto. ¿Por qué? Porque hay personas en que son más susceptibles de la imaginación, son más visuales, se dejan llevar un poco más, de tal manera de que su grado de resistencia es inferior. Deciros que todas las personas son hipnotizables. Todos entramos en hipnosis. Todos. Ahora bien, no todos con el mismo sistema, con lo cual tendríamos que buscar el sistema adecuado o la forma adecuada para que cada uno pudiera entrar en hipnosis. Pero digamos en que el 99% entraría o entramos todos en hipnosis. ¿Qué ocurre? Que normalmente la persona, cuando despierta de un estado de hipnosis, se piensa que no ha entrado en hipnosis porque realmente no ha pasado nada. Simplemente él ha cerrado los ojos y ha escuchado lo que le han dicho. Y cuando le han dicho que se imagine que está en la playa, él ha visto una playa. Y cuando le han dicho que baje una escalera, él ha visto una escalera y la ha bajado. Con lo cual, yo lo que he escuchado es lo que he visto, pero yo no he sentido absolutamente nada. O sea, es habitual que una persona, cuando la despiertas de un estado hipnótico, se piense que o realmente no sepa si ha terminado la sesión o aquello que ha pasado. Decíamos el tema del espectáculo. Realmente la hipnosis de espectáculo es una hipnosis fulminante, en el sentido de que lo que se hace es de que la persona haga sonreír a los demás, pero qué poca cosa. La hipnosis clínica es la que se practica, la que se está haciendo y la que realmente es la que está ayudando a las personas a poder saltar o poder brindar más ayuda. Y por último, ya lo que sería la hipnosis de laboratorio. Actualmente hay muchos países, en Estados Unidos, en Alemania, que se aprovecha la hipnosis para poder estudiarla muy bien, porque es el gran desconocido. De todas maneras, pensad que ya tanto en Estados Unidos, ya empezamos a nivel de Europa, que la hipnosis está ofreciendo incluso en hospitales. Resumiendo, podríamos decir entonces que la hipnosis realmente es lo que decíamos, que es un estado alterado de conciencia para saltarnos o brincar a lo que es al crítico interior, y que nos ayuda en situaciones en que habitualmente nos estamos encontrando, desde dejar de fumar, cualquier adicción, fobias, inseguridades y cualquier tipo de trastorno o bien adicción. Tenemos que recordar que entre todo lo que es las partes de adicción, entre la emoción y la razón, siempre gana la emoción. Por más que nosotros nos queramos mentalizar de que el tabaco o cualquier tema lo que hace es perjudicial, de una parte consciente lo vemos como muy del género tonto ir a pagar en un sitio para que nos den un producto en que encima nos va a perjudicar. Pero la emoción no nos deja hacer otra cosa. Por eso, entre la emoción y la razón, siempre gana la emoción. Estamos llenos de emociones, que es lo que lo tenemos anclado en esta parte del subconsciente, que es donde la hipnosis nos ayuda a llegar a cambiar, a transformar y a hacer todo esto, todo este proceso de cambio.